un total de 20 puentes afectados, de los cuales 5 son afectaciones totales y 15 parciales, 117 caminos afectados equivalentes a 3.000 kilómetros, de los cuales solo 33 caminos han sido rehabilitados, es el daño que dejaron las tormentas tropicales Manuel e Ingrid en las carreteras del estado tras el paso por el mismo, así lo informó el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo. Gabino Cue Monteagudo, acompañado por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, Gerardo Ruiz Esparza, y demás autoridades estatales y de la SCT, dio a conocer el reporte de afectaciones por los fenómenos hidrometeorológicos Manuel e Ingrid, en donde detalló que en conjunto con autoridades federales estará trabajando para que a más tardar en un mes, la circulación en las carreteras afectadas vuelva a su normalidad. El gobernador del estado señaló que las carreteras más afectadas son la Federal 125 y 125 5A en los tramos Tlaxiaco, Putla, Musgos, la 175 Oaxaca, Puerto Escondido, la carretera 200 Acayucan, La Ventosa, así como la Tuxtepec, Oaxaca. Pero hoy hicimos una presentación al señor secretario para que conociera el tamaño, el número de municipios, las zonas afectadas, qué tipo de apoyos en forma coordinada con el gobierno federal, con los gobiernos municipales y estatales dimos en esta etapa de contingencia y cómo estamos enfrentando la segunda etapa, que es este proceso de reconstrucción. Por otra parte, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, Gerardo Ruiz Esparza, detalló que 3.000 kilómetros de carreteras federales, 15 autopistas federales de cuota, 15 de libre peaje y 980 caminos rurales en todo el país han sido los daños que han dejado las tormentas tropicales. Gerardo Ruiz Esparza aseguró que el gobierno federal estará trabajando con los estados afectados para que de un mes o a más tardar en 6 meses las carreteras de todo el país queden totalmente reparadas. De 3 semanas a un mes tendremos restaurada la conectividad, quizás con estructuras temporales, como son los puentes Bailey's, que estamos trayendo 3 puentes Bailey's al estado de Oaxaca. Puente Bailey's es una estructura de metal que se sube con 2 gatos hidráulicos y que permita que pueda haber conectividad, por ejemplo, entre estos 2 tramos carreteros que se encuentran colapsados. Y ya sea con libramientos, ya sea con pasos temporales, porque ya la obra definitiva no creo que sea menor a 3 o 4 meses. Repito, no creo que sea menor a 3 o 4 meses, ni mayor, ese es el reto, a 6 meses, en que volvamos a recuperar a nivel nacional la normalidad en nuestras carreteras federales libres de cuota. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.